Ya me escuchan. Nada. Sí, ya se debió ir. ¿No se oye nada? Sí, se oye. Ya se debió ir porque ya lo tenía conectado a los auriculares. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Exacto. No. Se ve, se escucha perfecto. Listo. Pero no, igual, ella le dice, buenos días para todos, vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad académica, un tema súper importante, súper taquillero, que cada uno de nosotros como ginecólogos en nuestra formación debemos aprender, estudiar detalladamente, manejar muy bien protocolos. Silencio. Y estar preparados para un momento que se nos pudiera presentar. Ya sea porque sabemos que tenemos un paciente con una placenta en este tipo de compromiso, con esta infiltración, o pudiera suceder que nos coja de un momento a otro de una manera pues muy por sorpresa. Entonces, quiero dar la bienvenida a la expositora, la doctora Valentina Latorre, y le quiero dar las gracias al doctor Jaime que nos está acompañando hoy aquí en la reunión, un gran docente nuestro, y un experto en el tema de las personas, digamos, que más sabe y ha manejado este tipo de pacientes, digamos, y como autoridad, tanto local como nacional e internacional. Entonces, muchas gracias, doctor Salín, por estar aquí con todos para aprender un poco de bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora, por la introducción. Buenos días, mi nombre es Valentina Latorre, soy residente de segundo año de la Universidad CES. Y hoy quiero presentarles esta charla que es Espectro de Acretismo Placentario, en que estamos hoy en el manejo quirúrgico. De entrada quiero agradecer al doctor Sanín, quien fue mi asesor durante la charla y compartió parte de su experiencia para el desarrollo de esto. En cuanto al contenido, voy a iniciar hablando brevemente algunos aspectos introductorios, posteriormente hablaré sobre el manejo quirúrgico óptimo, haciendo énfasis principalmente en la importancia de todas las estrategias de aprendizaje, en las claves y pilares en el manejo quirúrgico, y cuáles son las técnicas quirúrgicas actuales para finalizar con unas conclusiones generales. En cuanto a la introducción, una de mis principales motivaciones es que en Colombia la segunda causa de mortalidad materna es la hemorragia obstétrica, y debemos recordar que una de sus principales etiologías es el espectro de acretismo placentario. Es por esto que como ginecobstetras tenemos que tener la capacidad de identificar la patología, hacer el diagnóstico temprano y saber qué hacer para intervenir en la mortalidad por esta patología. Para recordar rápidamente, el espectro de acretismo placentario está dado por una invasión normal del trofoblasto que sobrepasa el endometrio con complemento ya sea el miometrio o la serosa o más allá de esto. Es importante tener en cuenta que se habla de espectro porque en una placenta puedo encontrarme con los diferentes grados de compromiso. Para esto, la FIGO estableció un sistema de clasificación en donde el grado 1 o placenta acreta es donde esta se adhiere en el lugar de la decidua. El grado 2 o la placenta increta es aquella donde las vellosidades placentarias penetran en el miometrio. Y finalmente, el grado 3 o la placenta percreta es donde las vellosidades placentarias atraviesan el miometrio, la serosa y en ocasiones los órganos pélvicos adyacentes.
Adicionalmente, tenemos que estos tres grados se van a dividir en tres subgrupos. El 3A, que está limitado a la serosa, el 3B, donde vamos a encontrar invasión vesical, y el 3C, donde vamos a ver compromiso de otros tejidos u órganos pélvicos adyacentes. Entonces, al hablar de acretismo placentario, entonces es importante también hacer énfasis en el manejo quirúrgico óptimo, de como también les decía inicialmente, que es la clave para intervenir sobre la mortalidad materna, que es secundaria a esta patología. En septiembre del 2022, la FECOSOC publicó el Consenso Colombiano para el Tratamiento del Espectro de Acretismo Placentario, con el fin de crear recomendaciones aptas para cada uno de los niveles de atención. Entonces, básicamente lo que hicieron fue entrevistar a 23 expertos en Colombia, llegando a 5 recomendaciones, y brevemente les voy a contar cuáles, en qué consistieron estos. Entonces, la primera recomendación es que se deben identificar los signos de acretismo placentario, y en el caso de encontrarlo, se debe remitir a un centro especializado. Las recomendaciones 2 y 3 hablan de establecer el centro de referencia donde se concentre el personal capacitado para el manejo de la patología y donde se puedan remitir las pacientes para un manejo óptimo. ¿Para qué? Para también implementar paquetes de intervención y se optimice el manejo de la remisión de los pacientes con el uso de la telemedicina. La cuarta recomendación nos habla de la importancia en el conocimiento de las maniobras útiles, tanto para la prevención como para el manejo intraoperatorio. Y adicionalmente también se hace énfasis en la importancia de toda la educación continua mediante simulación y soporte asistencial remoto o con telemedicina. Y finalmente, la quinta y la última recomendación, que hago de más énfasis en esta porque es la más relevante en el contexto de la charla de hoy, nos habla de la importancia de la planeación estratégica y para tomar secuencias para el manejo quirúrgico de esta patología, donde se incluye la socialización de protocolos estandarizados y que se deben conocer por todo el equipo tratante. Entonces, esta recomendación nos va a proponer 3 opciones de manejo de acuerdo como con el contexto clínico de la paciente y según los hallazgos intraquirúrgicos de cada paciente. Entonces, la primera opción nos habla en el escenario que yo tengo, donde yo entro a hacer una cesárea y en los hallazgos voy a encontrar los signos de acretismo placentario. Entonces, si mi paciente no tiene una indicación de un nacimiento inmediato, es decir, o sea, la paciente no, pues el feto no está con sufrimiento fetal y el paciente está estable y no está sangrando, yo debo optar por diferir el procedimiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Es cerrar la laparotomía antes de incidir en el útero y garantizar que la cirugía se haga cuando tenga un equipo quirúrgico óptimo, capacitado y tenga todos los recursos para hacer una cirugía segura. La segunda opción de la quinta recomendación, por el contrario, acá ya voy a tener una paciente con una indicación de nacimiento inmediato. Es decir, tengo un feto con un estado fetal no tranquilizador, pero acá la paciente está hemodinámicamente estable y está sin sangrado vaginal. Entonces, acá la paciente no va a tener indicación de ayudarle manejo al acretismo placentario en sí. Entonces, aquí lo que recomienda la guía es hacer la cesárea con el fin de lograr el nacimiento fetal, pero evitando incidir sobre la placenta para hacer en un segundo tiempo quirúrgico la histerectomía, programándola cuando tenga todas las recomendaciones para hacer una cirugía segura y óptima. Y finalmente, la tercera opción de la quinta recomendación es cuando tengo una paciente que tiene sangrado vaginal, donde no es posible diferir el manejo del acretismo placentario. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme como al algoritmo de la opción 2. Entonces, voy a hacer el nacimiento 2 y posteriormente voy a realizar la histerorrafia. De ahí tengo 2 opciones, pues pueden pasar 2 cosas. La primera es que después del nacimiento fetal va a disminuir el flujo placentario. Este me puede hacer que disminuya el sangrado y cese como toda la hemorragia intraoperatoria en el momento. Entonces, en este momento, ¿qué puedo hacer? Programar la cirugía para un segundo tiempo quirúrgico, haciendo pues en un momento óptimo, cuando tenga todo tranquilo, en un momento pues para hacer una cirugía segura. La segunda opción es que después del nacimiento fetal, si la paciente siga sangrando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo hacer pues la histerectomía en el menor tiempo posible, haciendo también uso de las técnicas uterinas hemostáticas para el control de sangrado y siempre recordando pedir ayuda al mejor personal que tenga entrenado en el momento.
También, y pues como es tan importante entonces hacer una cirugía segura, entonces es fundamental también implementar las estrategias de aprendizaje, pues no solo para nosotros los residentes y los estudiantes que están como en momento de información, sino para también ya todo el personal profesional y que están en contacto pues constantemente con las, pues con el acreditismo. Este segundo estudio es un estudio multicéntrico que fue publicado en el 2021, nos puede dar precisamente como la importancia de desarrollar las estrategias de aprendizaje para evitar realizar intervenciones con poca experiencia. Pero es, pues en este estudio estudiaron muertes maternas relacionadas con el acreditismo placentario en países de medianos y bajos ingresos. Rápidamente lo que encontraron en este estudio fue que en cuanto a la parte operatoria, en la mayoría de los casos estaban implementando una técnica quirúrgica inapropiada. El procedimiento, pues, ¿inapropiado en qué sentido? Entonces, no se hacía un manejo multidisciplinario, el procedimiento era llevado a cabo por personal no experto o no capacitado en las cirugías que son un poco, pues, que son complejas, y además tampoco cuantificaban el sangrado que, pues, durante la cirugía. Y asimismo también encontraron que la mayoría de los casos pues no se hizo, pues como no se cuantificaron las pérdidas sanguíneas, tampoco se repusieron la cantidad sanguínea necesaria en estas pacientes. En términos también generales encontramos que los problemas más relevantes que me llevaron a la mortalidad materna fueron la falta de experiencia del personal, uso inadecuado de las técnicas quirúrgicas, también se subestimaron los riesgos del procedimiento y también se observó que la vanidad y el orgullo del cirujano y también la falta para que se rehusaban a pedir ayuda. Entonces, esto también es importante porque concluyeron que la falta de experiencia pues, y la técnica quirúrgica pues, son los problemas asociados, pues son los principales problemas asociados a la muerte materna, entonces también es importante la formación continua de los equipos interdisciplinarios para poder modificar esta tendencia. Es por lo anterior, entonces, que se hace tan importante como fomentar los espacios de simulación para lograr capacitar todo el personal que potencialmente va a verse enfrentado a todas estas pacientes. Entonces, hace poquito tuvimos la oportunidad de llevar a cabo estos espacios de simulación en la Universidad CES sobre emergencias obstétricas y siento que estos espacios son una gran oportunidad, no solo para nosotros que también estamos en formación, sino como los decías ahorita previamente, para la gente que ya está en contacto y siempre, pues si son los profesionales o simplemente para estar en contacto, pues para irse retroalimentando y actualizarse continuamente. ¿Cuáles son los objetivos de la simulación? Entonces, pues se hace énfasis principalmente, entonces, identificar los signos de acretismo, también, pues, saber y conocer cuáles son las suturas hemostáticas y los métodos de compresión hemostáticas que voy a utilizar en este tipo de intervenciones. También, la práctica y los métodos de control de la hemorragia durante las cirugías. También, por ejemplo, como la compresión de la aorta abdominal, que es algo que también se está, pues, que es importante en este momento, y dejar siempre las pautas claras de los procedimientos que se deben evitar en este tipo de escenarios clínicos, incluso tener más claro lo que se debe evitar que lo que se debe hacer para poder tomar las decisiones claramente. Además, dentro de la simulación también, pues, es fundamental, no solo en la simulación, sino para replicar en la vida y en el ejercicio diario, fomentar todos los espacios de retroalimentación con el fin de promover ese aprendizaje, lo que realizaron en ese momento y el mejoramiento de continuo del grupo de trabajo. Así facilitando la toma de decisiones, como en caso de que me llegue un acretismo, que ya sea pues que esté pues conocido con un diagnóstico prenatal o un acretismo inesperado. Por otro lado, tenemos lo que es la telemedicina, ¿cierto? Entonces, esta es especialmente también útil pues, cuando tengo un entorno donde los recursos son suficientes o el personal no está lo capacitado para realizar las intervenciones. Como lo dicen también las recomendaciones de la FECOLSOR y en general las otras también sociedades internacionales, también es importante establecer hospitales que sean centros de referencias a lo largo como del área del país.
Entonces, vamos a partir del hecho de que tenemos un hospital local con intereses en capacitarse en el manejo de acritis. Entonces, eso se va a lograr a partir de un hospital, que es un grupo experto en acretismo, que va a apadrinar a ese otro hospital. Todo esto va a ser mediante mejorando como las estrategias, los procesos, las estrategias de telemedicina, retroalimentación, investigación y capacitación de forma bilateral para poder crear este tipo de estos procesos. También es muy importante que el hospital local o el hospital en entrenamiento tenga unos líderes que estén interesados en el acretismo, pues porque estos nos van a coordinar toda esta unión, que sean receptivas a las recomendaciones y también fundamentalmente que tengan apoyo institucional para poder crear todas las pautas. También todo esto es con el fin de que hacer un grupo fijo que esté conformado por un grupo multidisciplinario y que esté retroalimentación y comunicación continua. Todo esto también ha demostrado que los resultados de trabajo en equipo entonces nos van a traer beneficio tanto para las instituciones que están en entrenamiento, porque igual estas no solo, además de que están en entrenamiento, me van a servir como otros centros de referencia a nivel local. Ya en cuanto, ahora sí, empezando lo que es en cuanto al manejo quirúrgico, entonces también es importante determinar si mi paciente está estable, ¿cierto? Y a qué edad gestacional voy a terminar el embarazo. Si tiene bienestar fetal y no tiene sangrado vaginal, puedo optar por el manejo expectante, que es como lo que estaba mencionando ahorita. Y de acuerdo a las diferentes guías, acá tenemos varios rangos, como vemos según las diferentes guías, que nos dan un promedio expectante más o menos hasta la semana 36. Pero siempre debo tener en cuenta que debo sopesar el riesgo-beneficio de los riesgos de un parto pretérmino y los riesgos de las complicaciones del espectro de acretismo placental. Entonces, eso lo debo tener siempre claro. Sin embargo, si tengo una paciente inestable o que tenga un alto riesgo de parto pretérmino, debo planear la cesárea que voy a realizar en esta paciente antes de que cumpla las 34 semanas de gestación. Sin embargo, lo más importante es individualizar cada caso para tomar decisiones en conjunto con todo el equipo quirúrgico para saber a qué edad exactamente puedo hacer la terminación del embarazo. Antes de hablar del manejo quirúrgico rápidamente, el manejo prequirúrgico también es importante tener en cuenta algunos aspectos previos a la cirugía. Entonces debemos adelantarnos como al riesgo de pérdida sanguínea que va a tener la paciente. Entonces debemos reservar todos los productos de transfusión en caso de que necesite un protocolo de transfusión masiva. Normalmente los procedimientos son largos, entonces realizar una tromboprofilaxis mecánica con medidas de compresión neumática. También garantizar adecuada analgesia, normalmente hacen doble incisión, entonces ponen analgesia raquídea y también ponen analgesia epidural y también en escenarios hay veces es posible y según la disponibilidad de cada hospital puede considerarse realizar cistoscopia. Sin embargo, la cistoscopia no es que tenga la mejor evidencia, pero ya según la experiencia de cada profesional y cada equipo quirúrgico puede determinar el uso de esta para poner catéter doble J y visualizar qué tan comprometida está la vejiga en la paciente. ¿Cómo van a hacer el equipo quirúrgico? Las diferentes guías siempre nos dicen una cosa importante, que es el equipo debe ser multidisciplinario, o sea, nunca vamos a estar solos como ginecobstetras, eso es lo primero. Y también entender que siempre con alguien más que sea un grupo experimentado, o sea, siempre tener un líder experto en las cirugías de acretismo placental. Ya empezando la cirugía, ya hablamos del abordaje quirúrgico, entonces acá podemos ver, acá hay dos fotos que fueron incluso esta semana, que realizamos, tuve la oportunidad de estar con el doctor Sanín en una cirugía de acretismo en la UPB, y esta es la posición donde se debe, como se sugiere hacer la cesárea. ¿Por qué? Primero, porque tenemos acceso fácil a toda la cavidad pélvica, podemos cuantificar fácilmente el sangrado vaginal y también tenemos la posibilidad de tener un tercer ayudante acá disponible. Incluso acá habían tres cirujanos y acá estaban
otras dos instrumentadoras. Ahora vamos a empezar con las técnicas quirúrgicas actuales. Vamos a hablar de las técnicas no conservadoras y conservadoras. Primero vamos a empezar por la incisión, ¿cierto? Entonces, desde acá empezamos con diferentes técnicas. Entonces, es la incisión se puede hacer de diferentes tipos. Puedo tener la mediana o puedo la, pues, tener la de Cherney. La de Cherney es una panestil extendida, casi hasta las crestas ilíacas, con la diferencia que acá voy a hacer desinserción de los rectos abdominales, ¿cierto? Entonces, incluso cuando llego a, pues ya hice una cesárea y me encontré con un hallazgo intraoperatorio de un acretismo, puedo extender la fanestil, hacer una Cherney, que eso también nos ayuda. Pero lo fundamental es tener una adecuada visualización y un fácil acceso a toda la cavidad pélvica, ¿cierto? También que es importante, resaltemos la importancia de la ecografía pre o intraoperatoria para poder visualizar el lugar de la placenta o dónde voy a hacer la esterotomía para poder tener el plan quirúrgico y también tener claro que no vaya a incidir sobre la placenta. Lo más importante va a ser eso, o sea, en ningún momento voy a hacer la histerotomía sobre la placenta porque esto me desencadenaría una hemorragia. Como vemos aquí, como en la imagen, acá vemos pues, una incisión amplia también en la piel, más o menos puede ser de una cresta ilíaca a otra cresta ilíaca, se incide hasta alcanzar todo el tejido celular subcutáneo y hasta que identificamos toda la saponeurosis de los rectos abdominales. Liberamos las fascias, llegamos a las inserciones del músculo oblicuo y los músculos rectos abdominales, llegamos también al nivel de los vasos epigástricos y acá vemos cómo están realizando todas las inserciones de los vasos. ¿Para qué? Todo esto pues, nos ayuda a acceder pues, como al peritoneo y acá también podemos ver pues, una incisión transversa que sea lejos de la vejiga para poder identificar como toda la zona del acretismo, ¿cierto? Ya una vez exteriorizamos el útero, es posible también realizar un mapeo ecográfico intraoperatorio como de la placenta, también con el, pues, como con el compromiso, con el fin de evaluar el compromiso extrauterino y para poder determinar a qué nivel voy a hacer la histerotomía en ese momento, ¿cierto? Entonces siempre buscar que esté lejos de los principales vasos venosos y los vasos uterinos, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo el rastreo ecográfico. Y ya acá, ahí me quedo volteada. Una vez se verifica ya con la ecografía intraquirúrgica del sitio de la incisión, voy a optar por realizar. Entonces la incisión puede ser de forma habitual con bisturí y en caso de ser necesario, pues ubicar pinzas a los bordes de la incisión como para minimizar todo el sangrado. Sin embargo, acá también podemos ver en el video, una alternativa es poner suturas interrumpidas para crear una forma, pues en el miometrio, que esté menos perfundido y dentro de este espacio voy a incidir con el electrobisturí para alcanzar ya la membrana intraamniótica y proceder con el nacimiento del bebé. Ya para la extracción fetal se debe tener pues, en cuenta que voy a hacer doble pinzamiento del cordón umbilical previo al cierre de la histerotomía pues, y sin intentos en ningún momento de retirar la placenta. Ya finalmente, después de la histerotomía, vamos a hacer la histerorrafia. La vamos a hacer en un solo plano para poder tener también control de esta parte. Entonces, ya empezando con la histerectomía, entonces esta se hace pues, en el momento de la cesárea, la cual se considera pues, como el tratamiento gold standard en el manejo del acretismo placentario. ¿Por qué? Porque esta me va a reducir el riesgo de hemorragia posparto, pero sin embargo igual también hay porcentajes altos que están asociados a alta morbimortalidad por estos mismos casos. Sin embargo, esta técnica en los países de medianos y bajos ingresos es la técnica más segura porque porque en estos países tenemos dificultad en el acceso a un diagnóstico temprano, a una planeación intraquirúrgica, al seguimiento y también a la disponibilidad de estrategias terapéuticas posteriores o alternativas de este procedimiento.
Entonces, para poder realizar este procedimiento, pues vamos a iniciar realizando una histerotomía, como lo vimos anteriormente, evitando entrar en contacto con la placenta. Entonces, lo ideal es no remover la placenta y la cavidad uterina sin previo cerrarse en un solo plano. Solo se debe de vascularizar la región, pues como superior del útero, y ligar los pedículos uterováricos y todos los ligamentos redondos bilaterales para poder tener control de la parte como superior uterina. Después de esto vamos a realizar una disección retroperitoneal, vamos a hacer también aperturas de los espacios paravesicales para también exponer las divisiones anteriores de las arterias ilíacas internas y tener control retroperitoneal. Ya vamos a ver cada uno de estos un poco más. Y luego voy a realizar la disección vesical, pueda también ahí ya ligar los pedículos de las arterias uterinas y finalmente terminando con la colpotomía. Hay diferentes como formas de hacer la colpotomía, sin embargo acá podemos ver este tipo de abordaje, que es un abordaje retroperitoneal o a través del fondo de saco de Douglas. Entonces acá me ubico, me ayudo con una pinza a través del canal vaginal, ubicándome en el fornix para hacer la incisión en el canal vaginal. Acá podemos ver cómo estamos haciendo liberación. Entonces, disecando todos los parámetros, todo el retroperitoneo, abriendo la pared pélvica y ligar como el ligamento redondo, los pedículos uterováricos y también realizando la salpingectomía, que es importante. Entonces, pues hay diferentes, pues es importante que hay diferentes formas de lograr como estos objetivos y siempre va a depender de yo qué me encuentro en el momento de realizar la cirugía, qué tan deforme está pues la anatomía en ese momento y también pues según la decisión del equipo quirúrgico, ¿cierto? En el punto 2 ya me voy a encontrar con la disección vesicouterina, entonces también es importante como tener en cuenta que acá también puedo tener alto riesgo de una hemorragia, ¿cierto? Entonces debo que considerar pues ligar las arterias uterinas antes de realizar este paso, pero también pues que me puede funcionar como para evitar estas hemorragias importantes. El enfoque quirúrgico y también como la ubicación de las ligaduras de los vasos uterinos también puede variar como también por la distensión anatómica y también según la preferencia del cirujano. Acá en esta cirugía realizamos insuflación de la vejiga, por eso se va acá llena para poder diferenciar claramente cuál pues qué hacía parte de la vejiga y qué hacía parte del útero. De acá podemos finalmente, como realizamos el abordaje para el saco posterior de Douglas. Acá pusieron una pinza a nivel del canal intravaginal. Y acá vamos a ver cómo se va a exponer el cérvix. Acá salió el cérvix. Ya realicé la colpotomía. Y también es importante pues tener identificada como las estructuras anatómicas pélvicas, ¿cierto? Entonces, aquí voy a observar la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca interna, la externa, acá veo la interna y el uréter. Entonces siempre es importante reconocerlos también para finalmente, pues en caso de que tenga una hemorragia en el nivel anterior, en caso de que tenga que hacer una ligadura a nivel posterior, tenerlos identificados para poder actuar rápidamente. Y finalmente terminamos con el cierre de la pared. Acá lo que vamos a hacer es que ya vamos a cerrar, vamos a iniciar con el cierre del peritoneo. Después del cierre del peritoneo vamos a realizar la incisión, pues volver a insertar los músculos en la saponeurosis y ya cerramos como siempre, seguimos cerrando la fase y cerrando la piel. Entonces acá estamos cerrando el peritoneo, en este caso se dejó una sonda. Sí. Y acá ya se cerró el peritoneo y los músculos. Y al finalizar es importante que se realice la comparación del espacio
pues del espécimen quirúrgico, pues como con la sospecha que yo tenía inicialmente, pues para confirmar que sí, claramente era un acretismo, y finalmente enviarlo a patología. Ahora ya voy a decidir qué hacer, si una histerectomía total o una histerectomía subtotal, ¿cierto? Entonces, pues, lo ideal es hacer una histerectomía total, pues, porque es el método quirúrgico recomendado, pues, y en una emergencia, pues, en una cesárea obstétrica, entonces, también tengo que tener en cuenta que tengo el riesgo de una hemorragia obstétrica, ¿cierto? Entonces, voy a tener el riesgo potencial también de desarrollar de una neoplasia maligna en el muñón cervical si la dejo subtotal, necesidad de citología cervical y otros problemas relacionados también como son sangrado o secreciones. Sin embargo, para realizar una subtotal también se ha visto pues que la disminución de la pérdida sanguínea es similar o incluso menor, pero también puedo requerir como intervenciones perioperatorias y pero sí me muestra un tiempo quirúrgico más corto. Entonces, esto también depende del momento quirúrgico, si tengo fácil acceso a la parte cervical y si tengo un acretismo. Pues a nivel cervical, ahí debo realizar una histerectomía total. Otra opción también, como lo mencionamos previamente, es la histerectomía en un segundo tiempo, ¿cierto? Entonces, al realizar la histerectomía en un segundo tiempo, puede ser, pues lo puedo hacer entre la semana 3 y la semana 12 posparto, ¿cierto? Entonces, puede requerir también embolización como de las arterias uterinas, pues posparto, y esto también me puede dar algunos efectos secundarios o algunas complicaciones, pero también se ha visto que la pérdida sanguínea en este enfoque quirúrgico puede ser similar, pero lo que sí me va a disminuir es el riesgo de otras morbilidades quirúrgicas de la paciente. Pero entonces acá me pregunto, ¿entonces la histerectomía es la única opción? No, o sea, también existen quirúrgicas, técnicas quirúrgicas para la preservación uterina. Entonces acá tengo tres tipos de cirugía que normalmente voy a utilizar cuando ya van a ver los criterios, son muy específicos, y cuando la paciente tenga un deseo de fertilidad futura. Entonces la primera técnica es dejar la placenta in situ y esperar su completa involución espontánea, ¿cierto? Este enfoque se basa principalmente en tres conceptos, ¿cierto? Entonces, al dejar la placenta, después del nacimiento, pues voy a esperar una disminución progresiva como de toda la circulación sanguínea del útero, del parámetro y de la placenta, ¿cierto? Todo esto me va a dar una necrosis secundaria pues en todo el tejido velloso y teóricamente pues la placenta se va a desprender progresivamente del útero, de las vellosidades percretas que hay todavía en los órganos pélvicos y los órganos adyacentes, y así es como va a evolucionar la placenta. También es importante tener en cuenta pues, que en la incisión de la cesárea debe ser en el fondo uterino, y después del parto la mujer debe recibir manejo antibiótico de amplio espectro, debe permanecer bajo estrecha vigilancia, porque a estas pacientes no se la puede hacer una paciente que vivió en un lugar lejano, porque debo tener en cuenta que el 10% de las pacientes pueden requerir una histerectomía en otro tiempo. Y el manejo en general lo voy a hacer con uterotónicos, con técnicas uterinas compresivas, antibiótico de amplio espectro, e incluso también puede hacerse histeroscopia para terminar de retirar los restos ovulares. Antes se utilizaba el metrotexato, pero sin embargo, por la falta de evidencia y respecto a su eficacia, y la evidencia clara del daño hematológico y renal, ya no se utiliza. La segunda técnica quirúrgica de conservación es la cirugía conservadora en un solo paso. Entonces ya les voy a mostrar el video y un artículo que salió este año y se enfoca en 11 puntos importantes. El primero es tener entrenamiento, ¿cierto? O sea, sin entrenamiento es muy difícil hacer cualquier cosa. La selección de los pacientes, ¿cierto? Entonces siempre debo tener unos criterios que son muy claros. Entonces, que la vejiga se pueda separar del útero. Si la vejiga se puede separar del útero, esa es una posible candidata. Que haya por lo menos 2 centímetros de miometrio sano por encima del cérvix y que el tamaño de la placenta no sea más del 50% de la circunferencia uterina. Por ejemplo, en este caso le podría realizar la cirugía conservadora a la paciente, pero en este caso claramente no se puede realizar.
Finalmente va a ser una estadificación intraoperatoria, que es lo que me estoy encontrando, una disección vesical. Acá podemos ver cómo estamos haciendo la liberación de los parámetros, la disección vesical. La disección retrovesical también es importante. Acá estoy ligando los vasos. Estoy viendo qué tengo en la cirugía. Acá ya exterioricé el útero. Acá me estoy encontrando con la placenta. Esta es la placenta que tengo en el útero. Ya lo que vamos a hacer acá en este momento es la resección como de todo el miometrio anormal que tengo con la placenta. Vamos a evaluar el miometrio restante una vez retire este tejido placentario. Y ya después voy a realizar como toda la reconstrucción uterina, ¿cierto? Ya finalmente se revisa la hemostasia, pues y siempre tener como el aprendizaje como continuo en estos casos. Finalmente tengo el procedimiento triple P. Este pues toma el nombre de su traducción en inglés y es una técnica reciente que salió pues en el 2010 en un hospital en Londres y los principales tres procedimientos incluyen localización perioperatoria del borde placentario con ecografía, ¿cierto? El segundo es desvascularización pélvica, pero acá siempre implica la colocación preoperatoria de un catéter de balón intraarterial en la división de las arterias ilíacas internas, el cual se inflaría en el momento del nacimiento del bebé para tampoco alterar el flujo placentario. Y tercer paso es no separación de la placenta en ningún momento, pues realizando como la escisión miometrial grande y la reparación uterina. Y también tener claro que pues, si la pared posterior de la vejiga está comprometida, entonces también se puede dejar parte de la placenta in situ para poder pues, posterior tener como una involución de esta. Acá estamos viendo cómo retiraron pues, el miometrio y pues, que estaba comprometido y la reconstrucción. Bueno, ya sabemos las técnicas quirúrgicas, pero entonces ya una vez las describimos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer en el momento de una hemorragia intraquirúrgica, ¿cierto? Entonces debemos de tener las herramientas para intervenir oportunamente, ¿cierto? Entonces por lo menos vamos a completar, pues como en el manejo quirúrgico existen algunas técnicas hemostáticas uterinas que van a estar encaminadas siempre a reducir el flujo sanguíneo durante la pérdida normal de sangre, ¿cierto? Sea por oclusión o sea por compresión. Y ya todo esto me va como a generar un control vascular proximal. Que es importante siempre tener claridad de la etiología y la topografía del sangrado. ¿Por qué? Porque voy a determinar de esta forma, pues, en qué lugar y a qué región del nivel uterino me está sangrando y hacerle una adecuada hemostasia. Entonces, normalmente el conocimiento actual sobre la irrigación uterina, entonces, tenemos que son tres zonas, ¿cierto? Esto sería, pues, es de conocimiento obligatorio para todos los ginecobstetras para así, pues, poder controlar el origen de la hemorragia, ¿cierto? Todos los estudios han demostrado que todo el sistema como anastomótico de la región inferior, pues, que está como derivado de toda la vasculatura vaginal, incluso me puede generarle flujo a toda la parte uterina superior, incluso cuando hago ligadura de las dos arterias uterinas. Entonces, es fundamental poder reconocer en qué momento debo actuar a qué nivel, ¿cierto? Entonces, voy a dividir el útero en tres niveles y voy a tener esta línea que me va a dividir el útero a nivel superior y el útero a nivel inferior. Toda esta línea es como el pliegue vesical o el pliegue peritoneal, ¿cierto? Entonces, por encima de este pliegue va a estar comprendido por el cuerpo y va a estar irrigado por todas las ramas ascendentes de la arteria uterina y de la ovárica. Y en mayor medida también, y de las ramas descendentes de la ovárica. También por otro lado, ya a nivel del segmento S2, ya va a estar por debajo de toda la reflexión peritoneal, va a estar comprendido por la parte que es la parte inferior del útero o el cérvix, la parte superior de la vagina,
las arterias, y va a estar irrigado por las ramas uterinas inferiores, por las cervicales, vesicales superiores y también todas las arterias vaginales, arteria ilíaca interna y por la arteria pudendo. Ya finalmente tenemos el segmento S3, que este va a estar comprendido en el tercio medio e inferior de la vagina y también por todos los genitales externos. Entonces toda esta parte va a estar irrigada por las ramas de la arteria pudenda interna, que viene de la, pues por la arteria vaginal inferior, que viene de la arteria pudenda interna, y también por la arteria pudenda externa, que es una rama de la arteria femoral, ¿cierto? Entonces, pues de acuerdo a esos segmentos, voy a poder hacer diferentes técnicas hemostáticas para llevarlos, pues llevar a que la hemorragia la pare, pues efectivamente, ¿cierto? Entonces tengo que a nivel S1, debería, pues donde voy a tener un compromiso de las arterias ováricas y las arterias uterinas, voy a utilizar suturas compresivas que podría utilizar Belinge, puedo utilizar la sutura de Cho, Pereira o Hyman, que ya las vamos a ver rápidamente, y también puedo hacer ligadura de las arterias uterinas, puedo también, si tengo disponibilidad de intervención y no puedo hacer embolización de esas, o puedo utilizar un balón de Bakri a nivel uterino. A nivel de S2, que tengo las arterias uterinas vesicales, las arterias vesical superior y las arterias vaginales, también en este caso también podría realizar una sutura hemostática, que sería la sutura de Belinge, que sería como la, o también la sutura de Cho, que también puedo hacer una modificada que ya les voy a mostrar. Puedo hacer ligadura de los pedículos colpouterinos y en algunos casos también puedo poner un balón intravaginal. Ya este balón no va a estar pues intrauterino, sino que va a hacer compresión a nivel de la vagina. Y ya finalmente a nivel de S3 va a haber un compromiso de todas las arterias vaginales inferiores y entonces puede haber también una sutura de Cho que es modificada y acá también puedo utilizar un balón hemostático vaginal. Entonces en cuanto a la sutura de Belinge, pues tenemos que se emplean suturas absorbibles y pues irresistentes con el fin como de apretar el útero y como limitar el flujo sanguíneo. Entonces para hacerlo básicamente como que hacemos una presión uterina bimanual, como doblamos el útero normalmente, y pues íbamos a pasar las suturas a través de la pared uterina para poder crear la compresión y el control de sangrado, ¿cierto? Entonces, esta sutura es importante, pues hacer lo que vamos a hacer previa al cierre de la histerectomía. Otras suturas también como descritas en la literatura son estas que podemos ver, que la primera es Hyman, que a diferencia de la técnica de Belinge, acá no tenemos que tener la histerorrafia, y también pasan directamente de la pared anterior a la pared posterior uterina. También se ha descrito la técnica de Pereira, que emplea suturas longitudinales y transversas para poder controlar como el sangrado y lo más cercano que se pueda al cuello uterino. Lo importante de este tipo de suturas es que estas no penetran en la cavidad uterina. Y la sutura de Cho es que son cuadros que penetran en la cavidad uterina y son suturas hemostáticas. Entonces, esta es la que conocemos y esta es una sutura de Cho modificada que la podemos realizar en el canal cervical. Otra importante medida sería las técnicas de control de hemorragia con el balón hidrostático. Entonces, este puede ser como colocado a través de la histerectomía o vía transvaginal. Es importante pues reconocer que este se debe llenar con agua destilada también y tibia, pues porque tenemos una paciente que tiene el riesgo de hemorragia postparto, entonces evitar siempre el diamante de la muerte. Y al momento de insuflarse, pues me va a generar una resistencia y se me va a disminuir como todo el sangrado uterino, ¿cierto? Ya sabemos que se insufla más o menos entre 250 y 300 mililitros y esto me logra parar el sangrado, pero voy a tener momentos en que voy a necesitar 500 centímetros para poder parar el sangrado. Ya después de colocarlo voy a considerar dejar un taponamiento pues, vaginal con gasas con el fin de mantener como el balón en su lugar. Tengo el sándwich uterino, que es una combinación de las dos técnicas previas que les mencioné. Entonces voy a combinar las suturas hemostáticas con el balón de Bakri, ¿cierto? Entonces, al lograr como este abordaje dual, voy a detener el sangrado que se origina en el cuerpo del útero y también voy a lograr controlar el sangrado que se me origina en el segmento inferior del útero. Y también acá tenemos lo que es el torniquete uterino, ¿cierto? Entonces acá voy a realizar una oclusión temporal de los vasos
Y esto es una medida para ganar tiempo, pues mientras le puedo pues realizar una transfusión a la placenta, a la paciente, y mientras puedo estabilizar a la paciente, ¿cierto? Básicamente lo que se hace es poner un catéter uterino alrededor de todo el segmento inferior del útero, lo más bajo que sea posible, ¿cierto? Sin incluir la vejiga, y ya la voy a sostener con una pinza para que no se me suelte, como podemos ver acá. Con respecto a la ligadura de arterias uterinas, se tienen dos técnicas, ¿cierto? La primera se muestra cómo se accede pues, por la cara anterior del útero, se diseca el peritoneo vesicouterino y, pues, y la lámina anterior del ligamento ancho, y acá voy a visualizar las arterias uterinas y ligarlas, ¿cierto? Y la segunda se accede por la cara posterior del útero, y acá esta es más fácil porque pues, es un acceso fácil, simplemente tiro el útero, pues lo movilizo hacia la parte de adelante y voy a poner dos suturas en la región posterior donde tengo las arterias uterinas. Lo que es la pues, ligadura de la arteria ilíaca interna, pues tengo que tener en cuenta que pues, en el punto donde voy a poner la ligadura, en verdad nunca va a haber como ausencia del flujo real, porque inmediatamente tienen una red anastomótica que empieza a funcionar inmediatamente después de que yo pongo la ligadura. Lo que me va a pasar, pues, una vez yo hago la ligadura, es que va a haber una abolición como virtual de toda la presión de pulso de la arteria. Esta abolición de la presión de pulso se va a asociar a una reducción en la presión de la arteria, una presión arterial media, y en toda la tasa del flujo sanguíneo en el sistema colateral de toda la paciente, ¿cierto? Entonces, como resultado, voy a tener que se me va a eliminar como el efecto de disparo de todas las pulsaciones arteriales, y esto pues tengo que tener pues, en cuenta que es más efectivo hacer la ligadura bilateral que la ligadura unilateral, para que así la paciente tenga como menos riesgo, menos posibilidad de volver al quirófano en un segundo tiempo. Entonces acá puedo ver cómo veo el uréter, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. También es importante reconocer que son muy diferentes pues, a nivel de los diámetros, y eso nos va a ayudar como a orientarnos. Finalmente, la última técnica de compresión en la que voy a hablar es la compresión manual de la aorta abdominal. Entonces, esta es equivalente al pinzamiento aórtico o al uso de uno, pues, de la oclusión con balón endovascular. Pero que debo tener en cuenta que es una medida inicial y temporal, y la puedo utilizar hasta por 60 minutos, ¿cierto? Que es importante, que se puede entrenar, pues, nosotros que estamos en, somos personas en entrenamiento, la puedo practicar, pues, o por lo menos ubicar la zona anatómica durante una cesárea normal, ¿cierto? Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a exteriorizar el útero. Acá vemos cómo se exterioriza el útero. Se movilizan los intestinos hacia la región superior de la cavidad. Después voy a ubicar todo lo que es el promontorio sacro a nivel de S2 y S3, ubicando el pulso aórtico, ¿cierto? Acá vemos la aorta. Y finalmente ya vamos a ejercer presión sobre la aorta con una compresa. Entonces esto es importante saber cómo la vamos a realizar. Ahora, para terminar la charla, pues es importante como tener estas conclusiones. Entonces saber que el principal factor de riesgo de acretismo es la cesárea. Entonces siempre se debe seguir pues, interviniendo pues, en el fin de reducir la tasa de, pues, de cesáreas para poder reducir las tasas también de acretismo. Se deben siempre reforzar las estrategias de educación continua y simulación, tanto en el personal en formación como en todos los equipos asistenciales, para lograr pues, una adecuada y una curva de aprendizaje para que estemos siempre listos en el momento de vernos expuestos a estos casos, ¿cierto? Se debe tener siempre un adecuado conocimiento de la anatomía uterina para lograr un adecuado control de la hemorragia en caso de que presente una hemorragia, y también según pues, identificar los segmentos que me están sangrando para realizar según esa anatomía. Saber que la histerectomía obstétrica en el contexto pues, del espectro de acretismo placentario pues, se difiere a la histerectomía convencional, pues tienen cosas similares, pero también la técnica quirúrgica tienen varias cosas.
Y también es importante tener un control del retroperitoneo, pues es fundamental en caso de que tenga una hemorragia inesperada, saber dónde estoy, poder tener fácil acceso para poder controlar esta hemorragia desde el nivel retroperitoneal. Tengo que saber identificar a qué pacientes le voy a hacer un manejo conservador y a qué pacientes le voy a hacer un manejo de una histerectomía. Normalmente también pues identificar qué pacientes pues tienen deseo de fertilidad y a quiénes se les puede como cumplir el deseo. Pues sí. Y se deben establecer como los equipos fijos que sean siempre multidisciplinarios, que tengan una pues que abarquen diferentes especialidades, que tengan un líder y que sea como por un experto en acritismo placentario. Ya el diagnóstico prenatal es fundamental para tener una adecuada planeación quirúrgica y también para poderme adelantar a los riesgos que puedo tener en esta, pues, en esta cirugía y siempre recordar pues, que la patología es compleja, pues recordar que somos, pues, nosotros somos personas en formación, recordar que necesitamos pedir ayuda para lograr un abordaje quirúrgico integral y saber cuándo parar y saber cuándo diferir el manejo. Muchas gracias, y acá en el QR tengo todos los artículos por si les interesa. Muchas gracias, doctora Valentina, por tu presentación en el paso a paso. Bueno, yo pienso que es un tema pues, de gran importancia, que todos los días estamos expuestos a pacientes con este tipo de sangrado, de diferentes grados de acretismo y que tenemos que estar muy claros en ese conocimiento y la manera pues como se va a abordar, así con todos estos tips que nos diste y ilustración pues visual. Doctor Sanín, estamos para escucharnos. Muchas gracias por la oportunidad que dio a Valentina y a nosotros de presentar esto. Yo creo que es un tema que todos ustedes están muy entusiasmados, están haciendo cosas de simulación. Yo le dije a Valentina, que uno tiene que estar expuesta, esto es que está paciente real, pero tiene que tener algunos protocolos. Y acá, uno sabe los pasos de código rojo, sabe que dice el choque, sabe que hay que ponerle el 1-1 a la posición de las pérdidas, pero realmente eso pues, se puede hacer en la estación. Uno hace otro hombre del equipo, su función como obstetra, es para la hemorragia, si es que la entonces, tenemos dos escenarios clínico diferentes. El escenario planeado, con el que nos presentó Valentina, claro, tenía un diagnóstico antenatal, ya sabíamos, la esperaba, ya sabía a qué se iba a exponer, estaba todo el equipo listo, pero teníamos también el escenario urgente del manejo crítico. Y el manejo crítico es el control de la hemorragia. Entonces, por eso es importante lo que ya presentó de los del control vascular. Es muy diferente la zona S1, que es la zona superior, por encima del repliegue vesical en una cesárea. Si usted tiene una placenta percreta y está invadida, pero está en el fondo del útero, simplemente pone dos pinzas acá, saca las ováricas y pone otras dos transexerpes, y lo podría separar. Pero es supremamente diferente cuando es en la zona S2 y S3. En la zona S2 y S3 está la vejiga que no la puedo despegar, los ureteres que no los estoy viendo, uno pone pinzas pensando que está dentro de la zona de daño y ese control vascular de salón es mucho más complejo. En las zonas en las cuales se compromete la zona S2 y S3 es importante tratar de tener el retroperitoneo controlado. Yo siempre les digo, y estamos tratando de hacerlo con simulación, con la vida real, necesaria, lo que sea, es mira el retroperitoneo, ábrelo, es muy fácil de abrir. Identifiquen, miren la ley interna, la externa, miren el ureter, miren dónde entra. Y son cosas básicas que realmente no se necesitan, porque no está acostumbrado al espacio por fuera del peritoneo, pero lograr el retroperitoneal es difícil cuando no tenemos un buen guiado. Que hagan énfasis en el línea 1, que les enseñe a mirar las estructuras del retroperitoneal. Y creo que con cosas de simulación se va a disminuir. Entonces, el abordaje del retroperitoneal es importante para identificar los ureteres, las aletas internas, las aletas comunes y tratar de hacer el menos daño posible porque si usted empieza a poner pinzas a la otra. Pone, vale, la diapositiva en la cual le estamos llenando la vejiga. Entonces, yo siempre digo es, usted
Entro inadvertidamente en la laparotomía que la paciente no está sangrando y le hace la cesárea. Y usted entró y encontró esos vasos, la neoformación de vasos. Lo único que no tiene que hacer es hacer una incisión en la zona de esos vasos. Pero infla la vejiga y las pegas. Simplemente quiero mostrarles acá estos vasos. Entonces usted cuando entra y encuentra esto acá, listo. Entonces mire, es que esto literalmente ahí no hay serosa. Pero lo que pasa es que la gente abre y como está acostumbrada a sacar el freno, se dice, no, acá. Cuando usted pone el primer pistolizazo ahí, ya, no tiene control. Porque es que ni siquiera, porque usted dice, bueno, yo saco el bebé y después saco la placenta. Es que acá no hay nada. Entonces usted, cuando ha sacado la placenta, lo que hizo fue sacar todo y no tiene que venir ninguna cosa. Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces usted puede tener una laparotomía y encuentra eso. Y usted está solo. Pues pare, cierre la paciente, difiérela para otro día, cuidarle sangre, lo que sea. Si usted está en un escenario urgente, siempre le dicen a un doctor, es que yo estoy en un nivel 2, pues estoy en un nivel X. Pues, trate de decir, y la paciente está sangrando. Pues, llame, le ayude. ¿Cuál es su ayuda? Generalmente el mundo es un obstetrazón, llame al cirujano general. Si lo habla general, dice el doctor, cójame las dos siguientes, dígenles. Peligros temporariamente, ¿no es cierto? O la planea la opta mientras yo acá me voy desembarando. Eso es lo que usted lo irá haciendo, pida sangre mientras uno, digamos, que hace este escenario urgente. Entonces, tratar de prevenir o estar adelante en el sangrado es de mucha importancia. Lo otro son algunos trucos que uno a veces no lo hay, es eso, es inflar y desgastar la vejiga para saber en qué lado está. Hacer, mire que acá la paciente me estaba sangrando. Entonces, claro, de manera como esta cirugía, estamos a las 7, se llama a las 11 de la mañana. Pero fue una cirugía que la hemoglobina es de 12, y si no, se transfundió. Fue una cirugía paso a paso, ustedes vieron, cada vasito, vaso por vaso, sin afanes. Diferente al escenario urgente, lo que uno va a hacer, lo que tiene que hacer es tratar de controlar la hemorragia lo mejor posible. Compresión manual de la aorta, o ligaduras vasculares, temporales, o hacer ligaduras hipogástricas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno, esta conferencia está más también a motivar, es a, ya sabemos todos el código, ya sabemos que el trabajo en equipo, ya, pero usted, como usted lo tiene, es que tratar de tener la hemorragia lo mejor posible. Entonces, expóngase a tratar de tener la hemorragia, tenga que poner un balón de vacuno muy difícil, poner una técnica de un sándwich uterino. Es una cosa fácil, usted le hace el benign, si sigue sangrando, le pasa unas notas de colilla en el útero, se la entra con 100 centímetros, es un mensaje súper lindo. Identificar el retroperitoneo o hacer técnicas avanzadas. Entonces yo, bueno, yo creo que hiciste una buena presentación, creo que hay muchas cosas, cada una de esas técnicas podría ser debatida, cada una de esas técnicas hay que vigilarla, motivar a sus profesores a caer en el postulismo en general, a tratar de utilizar estas técnicas, no abrir la paciente o utilizar una cintura de contención cuando la señora ya está en un choque hemorrágico, sino anticiparse a las cosas. Yo creo que eso era como lo que tenía que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Valentina o para mí. Doctor Luis, muchas gracias, doctor Samín. Gracias por presentarnos, pero a mí me... Yo quedé con ganas de más coche. Porque es que la charla toda estuvo enfocada, yo aquí veo dos escenarios. Uno en el que todo está diagnosticado, estamos en hospital de tercer nivel, estamos en el ambiente ideal, y bueno, eso se debería hacer. Pero es que, ¿y si el parto es vaginal? ¿Y si no tengo un diagnóstico adecuado a una situación de la placenta, qué hago yo como R4 que acaba de salir y estoy en parte de una cesárea y pues, quedé como con ganas más de muy bien la charla para el escenario ideal, pero entonces qué hacer cuando el escenario no es ideal. ¿Será que siempre tendremos tanta la placenta? Si los obstetras mentimos como de pronto que no hicimos todo
si no bajamos la placenta, no bajamos el virus, si no bajamos la placenta, entonces, como que no hicimos toda la cirugía. No sé, es como fundando el mundo de cómo de pronto acercarse más, cómo es que hago el diagnóstico de esta patología, los que estamos. Y sí, que es como con más ganas de más cosas. Y es por todo lo que están diciendo. No, Luis, creo que es que son escenarios que hago y creo que uno puede tener que estar dispuesto a la moralla. Digamos que esta es una partecita de la moralla. Pero también la moralla tenemos. Es una matoma contra el proyecto de esta vez, está en la procesaria, tenemos postpartos inventados, tenemos la tonalidad, tenemos los desgarros, tenemos las perpetuidades reconocidas, es una perpetuidad, pero hay pacientes que me dicen, no, la cesárea, voy a sacar una paciente, está pegado y empieza a sangrar, y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo creo que es la exposición de los casos, la exposición a la desinflación para tratar de. En el mundo tengo que tratar de más o menos lo que puede. Porque el doctor Pablo también tiene pues, mucha experiencia en esta parte y observa, porque lleva muchos años trabajando con usted y mucho tiempo hablando de raya. Entonces, yo creo que es uno tratar de identificar, o sea, que hay muchas técnicas, que no todas las técnicas son para todas las cosas, yo creo que esa es como la primera parte. Hay una, yo le dije a alguien que cuando me propuso el tema, le dije, cesárea, no, Valentina, presentar cesárea difícil. Ese es como el término que está diciendo. Pues la cesárea complicada con hemorragia. Técnicas de cesáreas complicadas con hemorragia. Acá lo hicimos en el escenario ideal, nos parece que no está ahí, donde es continental, que uno va paso a paso en la cirugía, pero claro, son escenarios diferentes. Pero sí, creo que es un pequeño paso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues sí, yo pienso, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, porque realmente día a día nos podemos enfrentar a este tipo de pacientes. Pienso que un camino muy acertado es todo lo de circulación, ya lo hemos estado apuntando, haciendo cursos relacionados con estos temas. Digamos que el que sea la doctora Valentina que acabamos de presentar, pues que trabajamos todos en este mes de agosto, y trabajamos pues con todo el grupo interdisciplinario, enfermeros, anestesiólogos, ginecólogos, y se da uno cuenta que los errorcitos se presentan a pesar de no ser expertos. Entonces, es muy importante ese recorder de cómo actuar en el caso conocido, porque no está conocido, porque se me pasó. Y era experto. Entonces, uno muchas veces no puede quedar con el experto, sino que tenemos que estar todos los días capacitando, aprendiendo qué podemos hacer para que estos resultados en el ambiente ideal y en el ambiente ideal. En cualquiera de las condiciones, pues hemos preparado el pánico y sepamos trabajar como es ahorita en equipo, con una lista de todo lo que todos sabemos, pero hay que preparar y trabajar y iniciar ese trabajo. Entonces, como que la mejor oportunidad será la teoría y la práctica. Y la simulación no la podemos abandonar porque es una herramienta súper importante para todos los que están en la función. Bueno, doctora Valentina, muchas gracias por tu presentación, por los videos, por todo el desarrollo del tema y al doctor Panamis por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias. Yo voy a los senadores. A las 8:15 de la empresa acá porque tenemos reunión de día hasta las 8:45. No nos tenemos que pasar de salud. Sí, y a las 9:00 empezamos a hacer y nos jugamos con el teléfono.